Espero que esté viendo todo esto. Anda fallando este camión. Sí, sí ve que es un camión. Es como encuentros cercanos, ¿no? ¿No? ¿Te acuerdas de Richard Dreyfuss? Sí. Esto, ¿qué pasa aquí? A ver, se ve un letrero ahí. Si lo enfoca la cámara, lo está enfocando la cámara. Sí. No es linterna verde, es este, algo así como un camión que trae un cargamento. Mira, calabazas. Calabaza. ¿Qué calabaza hace esto? Lo va a abducir. Chin, ya se lo llevó. Oh my God, oh my God, oh my God. Ahora necesitamos que pues, se encienda la luz. Hágase la luz. ¡Chan! Ya estamos aquí. No te ves. Muy buenas noches, amigos. Buenas, frías noches, más o menos, ¿verdad? Ya no, hubo sí sol. Está bárbaro. ¿Sí está haciendo frío? Sí. Chicos, aviso y advierto. Hoy es enero. Enero, ¿qué? Creo que quedamos que era como... 12 de enero del año 2023, aviso y advierto, ando un poquito como con cuerpo cortado, no tengo ardor de garganta, ni constipación nasal, ni llorar de ojos, ni... ¿qué otra cosa te dallas? ¿No? Temperatura. Temperatura, no, pero me duele hasta el alma, me duele el cuerpo, como no tienen una idea, me duele desde las falanges, o sea, las articulaciones de los dedos. Todo me duele la cabeza, me siento muy cansado. Yo quiero creer que vamos a terminar el programa normal, o sea, vamos a hacer el programa normal. Me había dicho la producción, es una mesa gigantesca con más de 62 personas de pantalón largo, hombres y mujeres, y me dijeron, no, pues no lo hagas hoy, no hagas el programa, descansa, puede ser que tengas un agotamiento crónico, me duele como, oh. Dice el señor Miguel Ángel, dice, unas curitas. Eso podría funcionar si tuviera heridas expuestas, pero digo, no quiero que la gente se vaya a espantar, no sé qué sea, es posiblemente como una especie de cuerpo cortado. Uh-huh, un agotamiento, casi siempre agotamiento. Antes de tu cumpleaños te da la gripación. Yo espero que no me dé la gripa, porque ya estamos ahorita en enero 12 y mi cumpleaños es el 9 de febrero, uh-huh. Además de que ya viene la Códice Comic Con en Cuautitlán, Izcalli, en el edificio de PRI. No sé qué sean las siglas PRI. Amigos que nos escuchan, díganos sus propuestas de qué significan o qué simbolizan las siglas PRI. Están así como, ahí dice edificio del PRI. Entonces ahí, miren, aquí ya va a poner una imagen un poco más noble de lo que estamos viendo ahorita. Ahí está, eso es en febrero, ¿qué días? Yes. Es el 10, 11 y 12 de febrero. Ok. Entrada libre, muchos artistas, mucha diversión, no se lo pierdan. No, es que no puedo creerlo, pareciera como que hice mucho esfuerzo, como si hubiera... Como si hubiera cargado, corrido, caminado, colgado de una cuerda. Francisco Fabián dice que es por cansancio. Dice que te tomes un paracetamol. Si no, mejor ve al doctor. Es lo que estamos pensando si mañana amanece igual. Ok, si mañana no mejoro, porque hoy dormí la mitad del día, ¿verdad, Jess? No sé. Todo el día. Pensando en que me iba a recuperar para esta hora, pero no podía ni siquiera levantarme. Así es que con mucho esfuerzo me paré y aquí estoy.
Pero, como le digo a ellas, a lo mejor ahorita estas endorfinas que segrega tu cerebro por estar haciendo algo que te gusta mucho, por el gusto de tenerlos frente a nosotros, a lo mejor con eso como que me aliviano y comenzamos a funcionar mejor. Ay, es un compactador, me avientan para acá. ¿Qué les vamos a presentar el día de hoy? Ah, Bueno. dice Miriam, dice, nos avisan cualquier cosa, estamos al pendiente de gente. Gracias, mi niña Miriam. Sí, yo creo que no es algo muy peligroso. He visto que algunos amigos que hacían también sus lives, sus en vivo, pues los dejan de hacer. De hecho, queríamos preguntarle si alguno de ustedes sabe sobre el señor Gabriel Chávez, el señor Burns, porque pues creo que ya no ha hecho en vivos. Entonces yo no estoy muy metido en las redes. No se crean, a veces me cuesta trabajo estar viendo y revisando y leyendo y todo, porque aparte pues yo estoy fabricando y haciendo pues los cómics y las figuras. Entonces me dicen que parece que ya no ha habido en vivos, ¿no? No tiene mucho. No, puede ser vacaciones, puede ser vacaciones. Eric Contreras ya hizo su primer programa hoy, Ya, ¿verdad? hoy. ¿Segundo? Segundo programa. Segundo programa. Segundo programa, Jazz también hizo su programa el martes. Ajá. Mari Cedillo sí hizo el Ah, el miércoles, de ¿verdad? ayer, Hizo sí. uno. Y pues bueno, ya estamos aquí. Ya creo que se van a mandar links ¿Ya? a gente que quiere ver el programa. Y les vamos a empezar a presentar esto del camioncito que dice rumbo a Aguascalientes, ¿no? Vamos para allá. Porque el próximo 25 y 26 de marzo vamos a estar en Aguascalientes. Aguascalientes, por si lo dudaban, si es capital. En el Salón Medrano. Hace años que no voy al Salón Medrano. Antes iba hasta, creo que 3 veces al año. Y pues ahora va a ser como el reencuentro. Espero que todavía exista algo por ahí. Que hasta el 25, que sábado es el cumpleaños de Sammy y de Jimena. Son gemelas. Ajá. El 25 es su cumpleaños. Ajá. ¡Y! Vamos a hacer una celebración, un fiestón enorme. Le voy a decir al señor Panini que por favor nos ayude a hacer una celebración de cumpleaños de Sammy Díaz, la cosplayer más bonita de Aguascalientes, y Jimena, que está igualita porque son gemelas. Entonces, amigos, pues vamos a estar ahí el próximo 25 y 26. Y les quiero ir pues mostrando, miren, esto desde hace el año pasado, como por ahí de principios de noviembre, nos obsequiaron este tipo de cosas muy bonitas, este camioncito. Esto es, creo que viene de Laredo o Estados Unidos, una cosa así, muy bonito, trae unas calabacitas que son velas. Nos lo obsequió el señor Panini. Como símbolo de buena suerte y de que pues vamos a regresar cargados de cosas para la expo, y este me lo obsequió entonces y no lo habíamos presentado porque cuando no era otra expo era otra cosa y cuando no era la Ajá. otra y si no era la otra. Ahorita podemos decir que ya como que ya se calmó todo, ya pasó la Navidad, ya pasó el Año Nuevo, ya pasaron los Reyes, ya pasó todo, 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 ya ahorita ya podemos decir, ok. Vamos a respirar tantito. Y ay. Ay, Dices, hasta me duele así como para bueno, me respirar. das te leo. López Flores dice, buenas noches, saludos. Mari Cedillo dice, cuídate mucho, Ger. Gracias, Mari. Francisco Fabián dice, les manda saludos, Nurit y Felipe. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Nurit, Felipe. Pórtense bien, hagan sus tareas. Eric Contreras dice, buenas. Bueno, Man dice, tómate un paracetamol con un té de canela bien calientito y te acuestas a dormir. Eric dice, camioncito contrabandero. Sí, trae calabacitas, ya, muy bonitas. La verdad, no sé cuánto pudiera costar, pero sí es una reliquia. Es como de los años, no sé si 30s o 20s. Muy bonito el camioncito hecho de maderita. Y bueno, entonces un té de canela con, a ver si entendí, es un remedio, Ajá. es perejil, cebolla, suadero, tortilla, salsa, limoncito. Y el té de canela. No, Órale, pues va. dice Cari Santiago, perdonen la tardanza, tengo un asunto familiar, pero aquí andamos. Buenas noches a todos. Hola, resuelve tu problema. No es problema, es algún asunto Ajá. familiar. La familia es primero, Cari, la familia es primero. Además, estos programas se quedan en repetición infinita y es algo muy bonito cuando nos vuelven a ver y nos vuelven a saludar. Dice Eric Contreras, doble piso para llevar indocumentados. Ándale, eso es muy probable que aquí debajo de estas calabazas Ajá. vengan unos personajes más calabaza. Y en el doble fondo, Dice no, miren, ahí nos vemos. Hola. Luis Hernando Ponce, saludos, mi querido amigo. Hola, Ponce, ¿cómo estás? Buenas noches. La señora María Asunción, buenas noches, aquí reportándome. María Asunción, le tengo una sorpresa para el próximo programa.
Ya va para allá, bueno, todavía no, pero esta semana se va el pedido. Y algo muy bonito que se hizo una, como se redibujó algo muy bonito para que lo tengan ustedes, de precisamente y pensando en el calendario, póster calendario de la líder familia. Dice Marcos Martínez, saludos. Francisco Fabián, aquí los esperamos. Ya sigue. María Asunción dice, buenas noches. Muy buenas noches, pues allá nos esperan, muchas gracias, sí vamos a ir, no sabemos cómo esté la cosa, a veces, digamos, las noches de hotel que te picha la organización son pues las del evento, no te pueden dejar más tiempo, entonces vamos a tratar de que nos rinda el tiempo, vayan muy temprano, acuérdense que no hay costo por la entrada, vayan muy temprano para que podamos sentarnos a platicar, llévense sus propios bancos para sentarnos. Digo, ahí va a estar la tienda Líder Toy con todo, en la venta y todo, pero queremos que estén ahí con nosotros, amigos de Aguascalientes. Ay, dice Cari Santiago, camioncito traficante de crotas. Lucero Rodríguez, muchos saludos, amigos. Hola, Lucero Rodríguez, muy buenas noches. A que ya te encontraste en el póster de la Líder Familia. Mire, lo vamos a acercar para que lo vea. Andamos un poquito cansados, pero es parte de un agotamiento crónico por todas las fiestas. Marcos Martínez dice, a ver si te acuerdas de acá, de los de Sanfe. Marco Martínez. Es el de los tamales. Marco Martínez, el que vendía tamales. Ajá. Unos tamales impresionantes, ¿eh? Pero más allá de eso, él fue el que de pronto creyó mucho en la primera etapa de la Líder Toy, porque compró, háganle cuenta, así de figuras. O sea, eran figuras que eran todavía en plastilina. Dice. Y él compraba, cada semana compraba una. Dice Lucero Rodríguez, claro que ya me encontré. Sí, porque la primera versión estaba muy pequeñita. Así es que vean, nada más son más de cuántos días, más de 100, ¿verdad? Sí, siento, sacamos la cuenta hace un rato. Ahorita les digo. Lucerito, vamos a hacer credenciales. 130. 130 personajes se encuentran aquí en el calendario. Cuando nos veamos, te paso el tuyo. Y también tu credencial, porque resulta ser que vamos a hacer credenciales para después tener premios y con los números de su credencial puedan acceder a ellos. Ajá. Qué bueno que nos ves. Es todo un honor que nos veas. Ya estamos ahorita en el programa. ¿Qué programa es, Jazz? Fíjate, ya se empieza a perder un poco. Yo sé que estamos en la tercera temporada, que esta temporada se agota ahora en mayo y vamos a renovar pues todo lo que estamos haciendo. Se va a hacer algo muy interesante. ¿Es el 138? No, cierto, no puede ser. 100. No puede ser 138 39, porque ya estamos en el año 2020. Es 140. Programa 140, chicos, programa 140. No. ¿Más? 141. 141, porque tal vez el 140 fue el del 5 de enero, que lo hicimos en el tianguis, ¿no? El 140, el del 5 de enero sí fue el 140. Entonces este es el 141. El 29 de diciembre fue el 139. Sí, hoy 12 de jueves, 12 de enero. Jueves 12 de enero, estamos en el 141 de los programas. Se dice fácil. Dice la nena Lucero, Oli, dice Mari Cedillo, ¿cómo siguen con las credenciales? Sí, va a haber credenciales, no es un registro así súper así de que, ay, dame todos tus datos, no. Recuerden que para eso se requiere tener manejo de datos personales. Aquí nada más es así como tu nickname y tu número, ¿no? Y de ahí vamos a ocupar muchos de los dibujos para su fotografía. El chiste es que seamos una familia. Vamos a entregar las primeras credenciales el 21 de enero. El 21 de enero vamos a ir a la excursión con Guantola, allá por Cuautitlán. Vamos a ir a comer puntas de pollo. Así es que afilen sus cubiertos de Boy Scouts, porque nuestro querido amigo Juan Daniel Ruiz Otelo nos va a invitar, va a preparar él las puntas de pollo. Y pues vamos a ir a ver de qué se trata. Nos va a hacer todo un programa, porque él tiene su programa los sábados. Sábados, que es la excursión con Guantola, a las 12 del día, y luego hasta las 9 de la noche, ¿no? Me parece que es el recuento de los daños. Vuelve a hacer otro programita muy bonito. Entonces, pues vamos a apoyarle, vamos a estar con él, y pues no se lo pierdan, chicos y chicas. Ok, bueno, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Pues tenemos muchos regalos, miren. Este ya lo habíamos visto desde el año pasado, pero solo por fotografía. Este lo hizo mi querido amigo Raúl Esteves de Oaxaca. Es una figura custom hecha con plástico y con otras figuras. Es una cosa bellísima, impresionante. Me encanta. A mí me encantó. Es un líder fantasma, ¿eh?
Francisco Fabián dice, entonces en mi credencial saldré como Dax. Es muy posible, es muy posible. Y está Nurit como Urso. Y la más graciosa va a ser la de la nena Lucero, pero pues bueno, ¿para qué piden cosas que no? Cari Santiago dice, no podré ir con Guantola. Y Oh, llora. qué lástima. Pues no creo que guarde puntas de pollo, eso es lo malo, ¿eh? No se crean, yo también lo dudaba, pero es el 21, ¿no? Así que tenemos un poquito de tiempo para recuperarnos. Estamos hablando de que falta, pues como una semana, o sea, de este sábado en 8 es la Dice excursión. Eric Contreras, siento que va a ser como la credencial de Bisbirige que nunca me llegó. ¿Para qué andas poniendo tu fe en baratijas de engaño, Eric Contreras? Yo me acuerdo que existía la del tío Gamboín, pero yo tampoco, era un mito, o sea, yo nunca la vi. Y sí vi la del Tigre Toño, la tenía una chava. Ay, no manches, sí existe, sí, sí Yo mandé existe. mi cartita al tío Gamboini. ¿No? Nunca. Ah, pues, es que no. Bueno, entonces no, pero aquí lo bueno es que cada jueves aquí vamos a estar y que me digan, no, no he recibido mi credencial, ¿no? Pues fórmense, hay que ver los padrones y todo, como las credenciales y todo lo que se tiene que hacer, pues hay que tener ahí el dato. Eso va a ser muy importante porque vamos a llevar como el recuento de lo que ustedes quieren, de lo que a ustedes les gusta. O sea, yo me imagino que si de pronto alguien se gana una nave de la Guerra de las Galaxias, un halcón milenario, lo apuntamos en el registro para que no se vuelva a ganar otra nave de esas, sino que se gane otra cosa, ¿no? La nena Lucero dice, así inicié el año, así que no hay pierde. Ah, pues órale. No, pues ahí está, ahí está. Yo ahí ando entre ellos. Yo también ya tengo número de credencial, es secreto. Cuando te toca, ya no puedes decir nada. Ya es, este es tu credencial. Y yo soy el fan número uno. Bueno, el que te toque, ¿no? Ya se hizo la cuantificación de los que son basados mucho en el póster de la Liga de Familia. Y ya sabemos quién es cada cual. Desde el 1 hasta el 130 y pico, ¿eh? 130. Oh. Tranquilos, tranquilos, amigos. Aquí Hasta estamos. el 130 Hasta el tenemos. 130. Obviamente todavía puede haber alguno que se nos haya escapado y diga, oye, yo falté. Ah, bueno, ok. Te ponemos ahí. Bueno, chicos, ¿qué más tenemos? En las viajes y en las expo conocimos a Karim. Karim, no es Cari, es Karim y nos dio este cómic. Dice Cari Santiago, dice, Ger va a leer un nombre y va a decir tu credencial, va en camino. Así es, así es. Vamos a cantar las mañanitas y vamos a decir tu credencial, va en camino, sobrino. Dice Eric Contreras, obvio, Cari es la fan número uno. Eso es lo que dicen, pero pues ya ven que luego de pronto, pues que no está, que no puede ir. Miren, les voy a mostrar esto, ya le pusimos el protector, el forro. Ya puede entrar en acción y en combate directo esta libreta también, Jazz. Y aquí justamente, miren, esto es lo que queríamos mostrarles también. Es un presente por parte de la Panini Comics y nuestro amigo el señor Panini. Él nos obsequió a Lobo Cuevas, a Javo Verduzco, a Jazz Flores y a una pléyade de artistas nos regaló estas ¿qué son estos? Mousepad. Sí, que tú traes Mousepad, el mío. que yo he estado ocupando el de Jazz para que no se me gaste el mío. Tiendas Panini, patrocínanos. Lo está haciendo a través de nuestro amigo el licenciado Quijano. Y vea nada más una taza. Ahorita le vamos a dar una lavadita, una enjuagada. Porque justamente ahorita me voy a tomar un café. Ah, decían que té de canela, pero No té de te canela. parece. Ah, un cafecito con canela. Ok, esa es la que tenemos y la vamos a poner aquí mientras estamos pues con ustedes platicándoles muy a gusto. De pronto estiro las piernas. Ustedes disculpen si tiro el tripié, porque estoy como hacia abajo. Yo creo que con leche. Sí, con leche. Ay, bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos otros cómics que nos regalaron. Si puedes soñar, lo puedes lograr. Qué bonito texto, qué bonito. Y es una libretita de muchas ideas, o sea, para poner muchas ideas. Shetty, de nuestras amigas Shetty Ilustradores, nos lo obsequiaron también en la Expo Comic Bajío en León. Ahora vamos a Aguascalientes, Yo a ver vengo con con qué la se mía. mochan. No, no es cierto, es broma, nosotros les llevamos también muchos obsequios. Jazz también tiene Sí. una libretita, Tengo una de ajolote. una con una xolotl, y esta es pues, la de unos panditas, que es como dos DAX. Muy bonita, es una libretita para apuntar. Aquí voy a apuntar muchas de las ideas que luego me surgen. No se crean, la velocidad a la que uno piensa las cosas no, obviamente no es la velocidad a la que uno las Cuéntame puede de algo también. realizar. Entonces, pues a veces yo quisiera hacer esto, pero pues
falta tiempo, dinero, presupuesto, no sé, idea, inclusive tecnología. Entonces vale la pena dejar la idea apuntada para que cuando haya todos esos recursos se pueda llevar a cabo. Entonces, porque luego era de que, y ahora que ya tienes lana, pues ya no sabes ni qué ibas a hacer, ¿no? Entonces está muy bonita la libretita, si puedes soñar, lo puedes lograr. Y esta es también la de Jazz, esta es la de Jazz también de Shetty, Shetty Ilustradores. Esta es su libretita. Se me hace que sí, ya la empezó. Vean. Siempre va un paso adelante de mí. Ya la inició. Miren. Para dominar el mundo se requiere. Vámonos, tiene aquí sus planes para conquistar el mundo. Vean. No, aquí está. Todo está listo y dispuesto. Con planos. Cómo crear robots gigantes. Y toda la cosa. Bueno, esta es la de Jazz, la vamos a dejar aquí. Esta es la mía, ahorita la vamos a empezar También la a de que me llenar. regaló Mari Cedillo también ya la ocupé. Mari Cedillo también, a través de las convenciones que siguieron después de estas de largo alcance, que fuimos hasta otros estados, estuvimos en el Comegi Fest. Ay, mira, pues aquí. Miren, miren nada más, qué belleza. Qué belleza de taza. Tienda Panini Celaya, tienda Panini. Dolores Hidalgo, tienda Panini León. Ahí está, vamos a dejarlo aquí. Francia. Lyon, Francia. ¿Y qué creen, amigos y amigas? Aparecieron las estampitas, las etiquetitas de abril y marzo, Les que dije. ya se había dicho, por ahí están, pero no sé en dónde. Y vamos a proceder a pegarlas aquí en el cuaderno. A ver si Estaban ahorita nos. traspapeladas en casa. Nos podemos acercar aquí a pegarlas. Octubre, miren. Agosto. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, ¿qué traes, Ger? Que te den tu pomada de la campana. Te lo juro, necesito como sumergirme en un tambo de pomada, oye, porque me duele todo, Eric. O sea, puedo mover una oreja y también me duele la oreja. Chan. O sea, Achis. sí, se los juro, puedo mover la oreja y me duele también. Me duelen los dedos de los pies, me duelen las rodillas. No, pero creo que no has descansado. Eso es muy probable, pero pues, o sea, ayer dormí 8 horas, ¿no? Ajá. Pero no sé si sea como que un agotamiento Aparte crónico, de que no hemos lo sé. estado como que titiriteando mucho. Mucho frío también, ¿cómo no? Ajá. Ah, dice que te metamos en la, dice Mari Cedillo, metan a gel en arroz como los celulares. A lo mejor eso es lo que me alivianaría en un saco de arroz y me empiezo así a quitar todos los males. Supe de unos como costalitos con semillas, ¿no? Que metías la mano, Ajá. semillas calientes y tenían ciertos poderes mágicos y curativos. Miren, este es marzo, marzo de 2023. Vamos a pegarlo de una vez, chicos. Y vamos a apurarnos porque se nos va el programa. Hoy también les vamos a platicar sobre la Expo Comic Bajío en Aguascalientes. Ya pónganse listos, ¿eh? Nada de que, ay, yo no sabía cuándo iba a ser. Ahora, le estamos avisando desde ahorita para que nadie se lo pierda. Allá en Oaxaca hubo gente que, no, yo soy fanático, fanático, fanático. ¿Y qué creen? A la mera hora nomás no llegó, ¿verdad? No llegó. Llevábamos regalos para todos los que son parte de la líder familia. Rachel no nos va a dejar mentir. Le tocó su regalo a Rachel. Y a también a Esteves también le tocó. En León también le tocó a muchos de nuestros amigos sus obsequios. Pero otros que son muy asiduos y que están ahí, que opinan y que todo, pues nomás ni llegaron. Dice Francisco Fabián, un baño caliente, eso relaja los músculos. La señora Lucina Montoya. Hola, señora Lucina Montoya. Usted ya también va a tener su credencial de la líder familia. En Aguascalientes, ahora el 25 y 26. No se lo pierda, vaya para que tenga su credencial, se credencialice como una pues miembro de la líder familia, porque con esa va a poder tener acceso a material exclusivo, a premios, a muchas cosas que estamos planeando para este año 2023, pero tienen que tener su credencial. Entonces, 25 y 26, Salón Medrano, Medrano. ahí en Aguascalientes, vamos a estar 25 y 26 de marzo de este año 2023, no se lo pierdan. Vayan ahí. Dice Francisco Fabián, yo voy a poner mi tienda de campaña fuera del Medrano. Carmen Quintana dice, saludos chicos, buenas noches. Hola Carmencita, buenas noches. Un saludo a tía Conchita. Un saludo a todos por allá, a todos los chicos. Por cierto, ya que aparece Carmen Quintana por acá, pues resulta ser que en la semana pasada,
tuvimos, o sea, nos pidieron que difundiéramos una ficha de una chica que se había, había desaparecido, no había llegado a su casa, muy espantados y todo. No sé, no creo que por la audiencia del programa Líder Fantasma, pero lo pusimos en Facebook, nos pusimos en marcha y bendito sea Dios, gracias a Dios, ya está en su casa. La muchachita ya está en su casa, fue recuperada, fue encontrada, todo bien, ya está con su familia. Entonces, les agradecemos muchísimo, inmediatamente también. No duró mucho, ¿verdad, la ficha? No duró mucho la ficha, como un día o dos, más o menos. Entonces, agradecemos mucho por eso. La señora María Asunción dice que ya le dio un rico masaje. ¿Cómo es cuando te dan con alcohol? ¿Cómo es este? Una friega. Una friega de alcohol. Una friega. Por dentro y por fuera, ¿no? No se crean, es que no lo puedo entender por qué me duele hasta esto de aquí y como los huesitos o los ligamentos que van hacia los dedos, también me duelen, o sea. Lo que pasa es que hasta ahorita, pasando el 6, estamos medio, entre comillas, descansando. Ouch. Bueno, es importante que la gente descanse, es importante que duerman, es importante que tengan sus 8 horas de sueño, es muy importante que no se sobreesfuercen. El heroísmo de desvelarse no premia nada. Mejor apúrense muy temprano, párense temprano, trabajen temprano. A veces no alcanza el día. Cuando se es joven, se tiene la idea de que se tiene fuerza y vitalidad eterna. Pero créanme que con el tiempo vas viendo que no es así. Dice. Y puede ser muy peligroso. Dice esta Carmen Quintana. Sí, gracias a Dios y a todos los que apoyaron. Sí, gracias, gracias, sí. Gracias a todos los que apoyaron. Aquí está, Abril. Vamos a pegarlo. Abril, miren qué bonito la colección de Customs 12 pulgadas de Líder Fantasma. Vamos a agarrar nuestro... Juan Daniel dice, buenas noches Líder Familia, ya llegué. Hola Juan Daniel, ya estamos platicando sobre la excursión este próximo 21 de enero. Enero. Que se cumple el primer año de la Líder Familia y tengo entendido que va a ir Cari Santiago, ¿verdad? No tenemos el dato bien preciso. Fátima Velázquez dice, hola, buenas, ¿cómo es la Líder Familia? ¿Cómo están? Ajá. La Líder Familia. La Líder Familia somos un club, una camarilla de amigos que nos dedicamos a platicar sobre los aspectos más importantes e interesantes de la cultura popular. Tenemos la barra de programas de Líder Visa con el programa de El Líder Fantasma en YouTube todos los lunes a las 8 de la noche. Luego Jazz con su programa de Instagram todos los martes a las 9 de la noche. Luego está Mari Cedillo o Cari Santiago en el programa de Instagram a las 7 y media, 8 de los miércoles. El jueves uh-huh. está Eric Contreras a las 6 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Eric Contreras a las 6 de la tarde con Gillian Metal Roboto, una de las noticias más ñoñas que te puedas imaginar, pero tiene mucho contenido. Después, a esta hora, más o menos 9 de la noche, está el programa de Líder Fantasma, donde platicamos de muchas cosas muy bonitas, incluyendo también los cómics de Líder Fantasma, la mercadotecnia o la mercancía que se vende del personaje, así como el arte inspirado en el personaje, y platicamos sobre temas diversos, pues lo que está pasando, tenemos las, digamos, efemérides o noticias, Jazz también tiene su sección, que justo ahorita ya casi va a empezar. Y después tenemos un programa de dibujo donde enfocamos la cámara hacia un bloque de dibujo y podemos estar dibujando ya sea complacencias o trabajos previos, comisiones que ya se tienen. El viernes por la noche, a las 8 de la noche, regresa el Líder Fantasma a un programa exclusivo de dibujo, pero por Instagram, a las 8 de la noche. Y hasta las 12 de la noche, las 0 horas, Eric Contreras nos deleita con Visitantes Nocturnos, un programa de terror. El sábado tenemos a Guantola, nuestro querido amigo Juan Daniel Ruiz Otelo, con la aventura, la exploración con Guantola a las 12 del día. Te enseña cómo hacer fogatas, te puede enseñar cómo crear muchas cosas de los Boy Scouts, nudos, te enseña a cocinar, te enseña muchas cosas muy bonitas de los Boy Scouts que dicen, ¿para qué sirve? Pero déjenme decirles que es increíblemente efectivo, ya no para cuando venga el fin del mundo y que no haya ni siquiera cómo freír una patata, sino para como cuando se te acaba el gas, ¿no? Es como le hago, ¿no? Te enseña mucho sobre civismo, sobre muchas cosas muy bonitas que la gente está olvidando últimamente.
Para las 9 de la noche, ah, no, hay un programa de videojuegos con Miriam. Miriam, ¿verdad? A las 8. Miriam Gamer, a las 8, ¿en Instagram también? No, en YouTube. En YouTube. Si ustedes quieren ver jugar a Miriam videojuegos, pónganle a las 8 de la noche todos los sábados, ahí la van a ver. Y luego, para las 9 de la noche está Guantola, otra vez nuestro querido amigo Juan Daniel, con el recuento de los daños. Entonces tenemos esa barra de programas para estar entretenidos toda la semana, para ayudarnos. Tenemos también el chat de la líder familia, donde como no es suficiente los programas, nuestros amigos se saludan todos los días, platican, dicen chistes, dicen memes, cantan canciones, se la pasan muy a gusto en el chat de WhatsApp de la líder familia. Yo aparezco de vez en cuando, hace mucho tiempo pues era como el policía de ahí, porque sí, me decían el padrecito, ¿no? A ver qué está pasando aquí, cuando veía que se estaban agarrando, ajá, pues llegaba yo a poner orden, pero parece ser que ha madurado el grupo y se llevan muy bien. Entonces, tenemos ese chat que va a cumplir este 21 de enero un año y lo vamos a celebrar. Eso es básicamente el conjunto de las actividades que tenemos como la líder familia. Después nos vamos a convenciones, a veces voy yo, a veces vayas, a veces vamos los dos. A veces en convenciones nos encontramos varios de los artistas de la líder familia. Hemos encontrado a Mari Cedillo, uh-huh, hemos encontrado a Arcadio, uh-huh, nuestro amigo el profe Arcadio, hemos encontrado al último Boy Scout, a Derry, nuestro amigo Derry, que ahora está en la faceta de empresario porque está haciendo una convención, la Códice Comic Con, en Cuautitlán Izcalli, en el edificio del PRI, díganos, ustedes pónganos ahí en los comentarios qué quiere decir PRI, son siglas. Entonces, ahí lo que su imaginación les dé, en ese edificio vamos a estar, bueno, vamos a estar ahí, mira, ¿en qué? El 10, 11 y 12 de febrero. Dice la señora Lucila Montoya, para la convención de marzo quiero mi cosplay de la Dama del Alba, ¿qué opina? ¿La Dama del Alba? Ajá. Ah, caray. Esa no es una película, señora Lucina Montoya, de blanco y negro. Es que hay una película de terror mexicana que se llama La Dama del Alba. Hay una que se llama La Dama de Negro, ¿no? Con este Germán, ajá, Robles. Mándenos una imagen de cómo es, o amigos, ustedes que están en el chat de la líder familia, La Dama del Alba. Pues Francisco Fabián sí supo porque le puso estará genial. Ah, entonces, es que les digo, hay una cantidad monstruosa de personajes que yo ya, como que digo, yo puedo especializarme en la cultura popular de los años 80, 90, un poquito del 2000, pero después cuando llegó Pokémon y todo ese tipo de cosas, ya son tantos que la verdad, y más que siguen saliendo, además de los videojuegos, las películas, las caricaturas, los animes, o sea, es una cantidad, La Dama del Alba, voy a buscar, pero sin duda le va a quedar sensacional a la señora Lucina, que se ha hecho disfraces tan bonitos, muchos de anime, de la mamá de algún personaje de Naruto, alguna vez fue de Cruella de Vil, o sea, no, le va a quedar sensacional y nos tomamos una fotografía. Dice José Miguel, dice, saludos Ger desde Varadero, Cuba, desde aquí viendo a Líder Fantasma, un abrazote a los dos. Un abrazote José Miguel Rosales Hernández desde Varadero, Cuba, qué padre, allá debe estar haciendo calor, cuéntanos, qué buena onda que nos ves desde allá. Aquí está una ventanita de tu tierra, México, y donde viviste hace muchos años, que era la Ciudad de México, porque pues allá por los 90 se fue como a Cancún, me parece, nuestro amigo José Miguel Rosales, y ahorita pues ya se fue para Cuba. ¿Te fuiste de chamba o te fuiste a trabajar o te fuiste a vivir? ¿De luna de miel? No, digo, también puede ser. O sea. Bueno, ahí nos dicen, mira, ya hasta te andamos casando en una de esas, ¿no? Un saludote, José Miguel Rosales Hernández, un saludo para tu familia también, tu mamá, la señora Mercedes, Martín y creo que era David, su hermano. Un saludote dice, para todos ellos. Dice Juan Daniel que para el programa de este sábado va a ser rollos de bistec y cómo hacer un asadero, me imagino, porque aquí puso un trasero. Pero espero que sea un malvado asadero. Malvado autocorrector. Debe ser un asadero. Ajá. Ay, sí es cierto, entonces es. Bueno, leo ese comentario. La señora María Asunción dice, qué interesante, se hace que tenemos entretenimiento para toda la semana. Es bueno saberle y conocer más de la líder familia. La señora Lucina Montoya dice, es una película muy antigua mexicana, la puede ver en YouTube. Entonces sí es La Dama del Alba, yo ya le dije. Ok, la vamos a buscar en YouTube, La Dama del Alba. Cito en el teléfono. Ok, pues ahorita la vamos a buscar. Sí, ya la vi. Vamos a ver el parecido. Es con el Soler.
¿Con Domingo Soler? No, el otro hermano, más chico. ¿Juan Soler? Ah, no, es eso. De la dinastía Soler. Ajá, ok, sí. Bueno, vamos a verla. Esas son de las cosas interesantes porque se rescata un poquito también de lo que somos. O sea, hay mucho que proponer. México, sus personajes, sus creativos tienen mucho que proponer. Y pues hay espacio para todos, ¿no? Pues ni era trasero, ni era asadero. ¿Qué era? Es un trastero. Un trastero. Ajá, o sea, para poner los trastes, ¿no? Ajá. Entonces, Guantola nos va a enseñar el sábado cómo hacer un trastero y bisteces a la boloñesa con perejil. Entonces, véanlo, entren al chat de la líder familia, ahí se van poniendo los links de los programas, conózcanlos, es muy padre porque, pues de pronto, si quedó alguna duda, le puedes mandar un mensaje directo, oye, no me quedó claro esto, y son muy amables todos los artistas de la barra de Líder Visa, excepto Eric, que es un gruñón, un viejito cascarrabias, que luego se aloca y dice que la película de Avatar no es la mejor película jamás filmada, Avatar 2, yo ni la he visto, pero... No, si quieren ver a Juan Daniel, mándenle su solicitud a su Face, que es Juan Daniel Ruiz Otelo, así lo van es. A ver a él vestido de Boy Scout. Para que lo vean cómo va a ser los rollos de bisté este es. Sábado. Nomás por eso voy a comprar bisté el sábado. Yo, la para verdad, hacerlos a la par de él. Le voy a mandar un mensaje. No eches tanto rollo y llégale a lo que son los bisteces, porque si no... Vamos a seguir su receta. Sí, vamos a seguir su receta. Tiendas Panini, las tiendas Panini de Celaya, la tienda Panini de Dolores Hidalgo, toda la tienda Panini de León. Espérenme. Ahí estamos. La tienda Panini de León nos está patrocinando estas muy bonitas tazas y... Pues también nos patrocinaba un póster del Hombre Araña, pero eso ya es otra historia. Vamos a ver si en esta ocasión logramos hacer bien el cierre para tenerles el póster del Hombre Araña, porque me parece que sale un álbum de Panini Comics para los fanáticos, los que les gusta el Hombre Araña, a mí no tanto, pero bueno. Francisco Fabián dice, Avatar 2 dura 3 horas. Ay, yo pensé que casi ibas a escupir el café. No lo entiendo. Sí, sé cuando algo gusta y todo, pero 3 horas. No van los Piratas del Caribe. Si acaso los Piratas del Caribe y verla una vez en la vida. O la puedes poner todo el día, ¿no? Hay que se esté transmitiendo mientras vas, vienes, ves un cachito y todo. Es lo que hago cuando las pasa el 7. Pero me estaba diciendo nuestra amiga Lily Ann que El Señor de los Anillos, películas aburridísimas, de más de 3 horas, hay versiones extendidas. Si ya duran 3 horas, ¿cómo es posible que tengan versiones extendidas? Oye, pues te vas a quedar toda la vida ahí viendo. Mejor vean La Guerra de las Galaxias, cuando menos hasta el episodio 6, el Mandalorian, pueden verlo. Ya, el resto ya no. Dice Francisco Fabián, corrijo, 3 horas y media. No, pues no. La primera de Avatar es muy buena, tiene un muy bonito mensaje, tiene un muy bonito desenlace, tiene una muy bonita... es marco visual, o sea, está muy bonita la primera de Avatar, todavía, pero querer exprimir a la pobre vaca más, pues no sé, habría que ir a verla, pero pues no creo. La señora Lucila Montoya dice que pasen buena noche, me retiro, estoy depre. ¿Cómo? No esté depre, ni siquiera yo, que siento que me molieron por todos lados, no. Hay que ayudar a que todos estemos muy alegres, estamos vivos, estamos empezando un nuevo año. Y ya viene la sección de jazz. Ya viene ahorita la sección de jazz. Nos va a platicar sobre, creo que, la inestabilidad del dólar y las alzas del petróleo. Entonces, ¿de eso va a ser? No, no es el año del conejo. ¡El año del conejo! Bugs Bunny, Roger Rabbit. A ver, conejos famosos, amigos, conejos famosos. Tambor, el de Bambi. Bambi. Otro conejo, Conejo sin Pascua. Bastante mala película. Conejos, el conejo de la Turín, el de chocolate. Allá se acaba de salirse en los ojos, no sé qué pasó. Dice Juan Daniel, este sábado el programa será dedicado a mi papá, el scout Juan Enrique Vergallo, que falleció este martes. El scout Juan Enrique Vergallo. Ajá. Es el papá. El papá de Juan Daniel. Falleció este martes. Ajá. Ok, bueno. Entonces el programa de este sábado que quedamos, sábado 14, va a ser dedicado en su totalidad a la vida y trayectoria de el señor padre de Juan Daniel, que acaba de fallecer, también scout,
Yo creo que él heredó la tradición de ser scout. Ouch. Pero les digo una cosa, y de eso sí estoy muy seguro, para la gente de fe, para la gente que es creyente, para la gente que dice que cree en algo, no hay por qué entristecerse, porque a donde va el papá del amigo Juan Daniel, ahí también irá Juan Daniel. No hay nadie que se quede en la tierra. Además, para la gente que es de fe, pues entonces se va al cielo. A otras dicen que si te portas mal te vas al infierno, pero pues es que últimamente quién se porta bien o mal, ¿no? Hay tantas acepciones de lo mismo. Así es que no hay que entristecerse. Yo creo que es importante leer a los clásicos, leer las investigaciones desde principios de la humanidad comunicada para intentar entender. Nadie se va a quedar en la tierra. Si la muerte es algo que ha de venir, lo más inteligente es esperarlo. Todos, hasta yo, primero que nadie. Así es que hay que tener un poquito de alegría y decir, a donde él va, yo iré. Dice que Ari Santiago, dice, no es su papá, es su papá scout, como su segundo papá. Su papá scout, ajá, que no es su papá, ajá, biológico. Ajá. Okay, bueno, pues igual, ¿no? O sea, uno llega a tener maestros y mentores que lo respeta a uno tanto como a sus padres biológicos, porque pues te enseñan mucho sobre la vida. En el caso de George Lucas era Francis Coppola, en mi caso creo que fue Paco Jiménez y Mauricio Francés y muchos otros que me enseñaron, el tío Paco también, Francisco Ibarra, que me enseñaron a escribir libretos, a desarrollar personajes. Y la verdad es que sí, ¿no? O sea, se siente, pero hay que honrarlos. Primero no así alocarse a llorar, sino decir, pues para allá vamos, y honrar su vida y su trayectoria, ¿no? Las cosas que hicieron y las obras que dejaron. ¿Viene Jazz? Ya le dejo así como muy triste el asunto, pero pues hay que seguir adelante. Pues sí. Créanme que yo, aunque me duele todo, creo que más me motiva a seguir haciendo el programa. No se crean, como que empiezo a sentir placer en el sentir el dolor, más que flojera. Me duele un poquito la cabeza. Es que ya te está haciendo la pastilla. Ya me está haciendo algo, pero no, con estas tazas, ¿qué le pides a la vida? Tiendas Panini, patrocínanos. Nos vemos el 25 y 26 de marzo, ¿verdad? Uh-huh. Vayas. Voy, cambio cámara. Aquí estoy. Estoy bien forrada porque tengo frío. ¡Auch! Y traigo dos suéteres, otra vez, traigo uno y dos. Bueno, ya ven que siempre me ven enchamarrada hasta acá. No, es que ahorita sí va a estar el frío, va a bajar la temperatura. Ya dijeron que hoy va a ser más frío que otros días. Así es. Y ya viene el día azul. El día más triste. Ajá. Pero bueno. Ese día yo voy a hacer una fiesta, todos invitados. Ándale. Dice Eric Contreras, un bañito de agua caliente. No, no lo dudo. Yo creo que ahorita. Pues si quieres. Dice, bueno, todos gritan ya, 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 Carmen dice, saludos, ya, hola, Carmencita, aquí andamos, que la semana pasada andábamos bien amolados de la gripa. Dice Francisco Fabián, ¿qué día es el día azul? El señor Salvador Quijano, aquí está, dice, saludos. Mari Cedillo dice, hola, olillas, hola. Un Mari. Saludote, el señor Panini. Sí, ya estamos listos para Aguascalientes 25 y 26. Aquí está, Ger, me pasa su taza. Llegale, dale un lleguecito. Es que el tuyo tiene... Yo no tomo azúcar y el tuyo sí tiene azúcar. Sí, aquí estamos estrenando las tazas. Yo casi desde que me dieron mi Pat Mouse, anduvo conmigo en todos los eventos, en todas las convenciones. Lo traje para arriba y para abajo. El líder, miren, les va a pasar una foto de cómo va con su café. Para que vean qué tan mal está. Buen café. Dice, bueno, man, bajó bastante la temperatura con la lluvia, sí, está, acá de este lado se siente hasta húmedo el ambiente. Eric dice, aquí se alegra el día con la sección de jazz. Ay, gracias, Eric, gracias, gracias. Uh-huh. Bueno, man, dice que conste que Ger quedó grabado lo que dijo de la fiesta. Ya te están pidiendo la fiesta. A bailar. Cada que digo algo me, será ocupado en tu... En mi contra. Ajá. No voy a leer el comentario de Cari porque es familiar, ese después lo leo. Ok. Sí, no, pues estamos aquí, el año nuevo chino,
pues va a ser este 22 de enero, va a ser el siguiente domingo. Salvador Quijano dice, Gerardo, presume tu taza amarilla. Miren, me paso acá, la cámara. Tiendas Panini, Celaya, Tienda Panini, Dolores Hidalgo, Tienda Panini, León, Tiendas Panini, Irapuato. ¿Alguien de ustedes ha estado en Irapuato? Dicen que hay buenas fresas. Tiendas Panini, San Francisco del Rincón. ¿Les suena San Francisco del Rincón? Miren, qué bonita taza. Muy amplia, muy, muy rica, muy ergonómica. Déjenme, le doy un traguito. Mantiene el café rico, calientito. Adquieran cómics manga Panini, amigos. También adquieran cómics de Líder Fantasma. Muy bonita taza, gracias. También tengo mi mousepad para trabajar con la computadora de la tienda Panini de León. Aquí está. Dice Mari Cedillo, ay, qué bonito es poder ir a convenciones en otros estados. Sí, es muy bonito, un poco cansado, un poco, es como una incursión militar, ¿verdad, Jess? Ajá, dice Francisco Fabián, falta la tienda de Aguascalientes, Panini Aguascalientes. A ver, señor Panini, tienda en Aguascalientes, ¿quieren comprar? Ya ven, sí, entonces este año pues va a ser el año del conejo. Órale. Dice, Aguascalientes los espera mucha gente, dice el señor Salvador Quijano. Sí, es lo que estamos viendo, la señora Lucina, Francisco Fabián, Felipe, Nurit, la nena Lucero, Betsy, Adriana, Emily Monch, Sammy Díaz, Jimena Díaz, Gabrielito, o sea, Ángel Pérez, Omar Connors, Jaco de los, ¿quién más? No, o sea, es una cantidad de personas y otros que no son tan asiduos a la líder familia, uh-huh, como José Luz Santillana, que también... Grandes amigos, Dice el señor Salvador Quijano, dice, hay dos tiendas en Aguascalientes. Ah, caray, a ver, dirección, por favor. Ajá, dice Mari Cedillo, si Panini patrocina al Líder Fantasma, técnicamente el Líder Fantasma es un cómic Panini. Cierto. Eric Contreras dice, échale conejo, Ger. Eso, échale conejo, al del Nesquik también. Dice Francisco Fabián, sí, cada vez que lo veo al señor Panini pregunto por Gerillas. Eso, ¿no? Pues sí, ahí está. Y dice, ya me tiene harto, entonces mejor los traigo. Ya, vamos a estar ahora en noviembre. También viene, va el Lobo Cuevas, ¿verdad? Y va Javo Verduzco. Qué buena onda. Yo apenas en la mañana que abrí el Instagram me enteré que iba Javo. Ok. Y dije, ah, qué buena onda. Así que nos vamos a juntar allá. El Lobo sí no he visto, pero creo que sí va también. Sí, yo vi un póster. Ajá. Ah. Sí. Pues así está la cosa, ahorita ya son 9:47, ¿va a haber programa de dibujo? Sí, va a haber programa de dibujo, quedé de dibujar un depredador, pero yo creo que mañana, mejor que Jazz ahorita se dedique, porque no se crean, el entusiasmo es mucho, está alto, pero el cuerpo como que no está agarrando la precisión y la tesitura, ¿no? Dice... Salvador Quijano, dice posiblemente Joel Ojeda. Ah, qué padre, Joel Ojeda, dibujante también ya, ajá, galardonado en Estados Unidos. Sí, tenemos la cámara hacia ti. Ah, ¿sí? Sí. Yo estoy así como que, ah, sí, está la cámara hacia mí, vaya. Ok, Joel Ojeda, sí, dibujante. Una cosa, Joel Ojeda es zurdo, dibuja con la izquierda y dibuja mucho mejor que yo con la derecha. Y es un gran amigo, lo hemos visto en convenciones... Las que hizo Richo Romero en Comeji Fest. Comeji. Estuvo con nosotros Joel Ojeda. Él ya es un dibujante así top. Y ojalá que pueda estar ahí para que les autografíe sus cómics o sus Monosapiens. ¿Qué es lo que vende? Bueno, no, Monosapiens es de Javo Verduzco. Bueno, ahí que les firme el buen amigo Joel Ojeda. Ajá. Yo creo que va a tener una mesa con sus prints y con sus dibujos, con su portafolio, por si alguien lo quiere contratar, también está a la mano. Dice Juan Daniel, 21 de enero, Líder Familia en excursión con Guantola, no se les olvide. Sábado 21 de enero, o sea, de este sábado 14 en 8. Dice, es la excursión con Guantola en Cuautitlán, Izcalli. Dice Fátima, dice, el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, es cierto, ¿cuántos conejos colocan? El conejo, estamos haciendo una lista pormenorizada de conejos. El conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Amigos, pongan conejos, conejos, conejos. Es como pon changuitos, ahora pongan conejos. ¿Qué otro conejo te gusta de la Disney? Y conejo, ay, el de Winnie Pooh, ¿no? El que dice, oh, pero qué gusto, ah, me va a ver, sí, de Winnie Pooh. Ese ya es vi conejo. El corto del de Winnie Pooh, sangre.
No, baches, me queda así de... Eso ni siquiera es Winnie Pooh. Eso es de gente que le gusta así como el gore. Sí. Pero, a ver, conejos famosos en la historia. Roger Rabbit. Ya, Roger Rabbit, Bugs Bunny. El conejo de Bambi. Tambor. Hay muchos conejos que se han dado fama a lo largo de el la El conejo vida. Blas, dice. El conejo Blas, ese que te era así como que del, con la el nena, mago Frank, ¿no? Ajá, la nena Lucero dice, no, hombre, Monji de Fruits Basket. Hay un conejo en una película de mascotas, ¿o cómo se llama? El conejito ese de chiquito, sí. Ah, se parece mucho a la Jazz, ese conejito, por lo siniestro y lo tierno. Ah, dice Juan Daniel, yo quiero mi separador de Depredador. Predator, órale, va. Hay que traerlo. Va, que va. También hay que hacer el dibujo para nuestros amigos de San Francisco, de Depredador. Solo que sí, hoy sí voy a pedir tregua porque, les digo, o sea, dibujar es desde el hombro. O sea, me decía Javo, yo lo había visto, pero es de dibujar desde el hombro y la verdad es que sí. Ahorita como que no sé cómo me vaya a quedar. Entonces vamos a dejar que Jazz se ponga a dibujar a Alicia Sammy en el País de las Maravillas con el conejo que decía se llama Bola de Nieve. Bola de Nieve. Cari Santiago dice que se llama el de la mascota, se llama Bola de Nieve. Bola de Nieve se llama. Pues Carmen Quintana dice los conejos de Popeye. Ah, ok. Ese conejo. Ah, no, sí, no, claro que sí. Dice la nena Lucero, el conejo del anime de furros. El conejo de Five Nights at Freddy, ¿cómo se llama? Bonnie. Ajá. ¿No? Hay muchos conejos. Ay, la coneja de Zootopía, sí, cierto. La coneja de los estos. Del básquetbol, ¿cómo se llaman? Los Looney Tunes. Ah, sí, cierto. Space Lola, Jam, ¿no? Lola Bonnie. Ajá. Y también Batsy Bonnie, que es como de los Looney Tunes chiquitos. Ah, ¿verdad? Sí, Batsy cierto. Bonnie. Ajá, sí, también cierto. Tiene ahí su conejito. ¿Qué otro? La conejita de ¿cómo se llama? Alejandro Suárez, que decía, mi conejita me mandó. No, también es otra. Hay muchos conejos, muchos, la conejita de conejitos de Playboy también, pues sí, también es famoso, muy famoso. El conejo de la luna, dice que es Santiago. Como no, el conejo de la luna, también. El señor Salvador Quijano dice Lola. Lola Bonnie, ajá. Sí, ya la habíamos comentado. Pues a ver, conejos. Conejos, porque este es el año del conejo. Y aparte, pues son así como muchos conejos, ¿no? Se multiplican. El conejo azul que vive en la luna, dice Eric Contreras. Sí, que ya ven que el siguiente el domingo... El conejito de la Turín, que yo he visto... Bueno, no sé si es en... Sí, creo que sí, es en el Parque Delta. Ajá. Hay un conejo, yo creo que más allá arriba de uno a uno. Grandote. Grandote de chocolate y está forrado así con papel dorado y... Para llegar y darle una mordida, sí. ¿No? Sí, cómo no. Dice la nena Lucero, Usagi de Junju, Romantoca. Ah, no, ese no. Ese no es no. Conejo. No, porque también le decían conejo a la Serena, creo, a la de Sailor Moon. Yo conozco a muchos de por acá que les dicen conejo, pero por otras artes, por otras acepciones, son muy conejos. Sí, es que el día 22 va a ser el año nuevo chino. De ahí le toca al conejo. Al conejo. Y va a haber una especie como de concurso de disfraces. ¿De conejos? Sí, o sea, se tienes que ir disfrazado ahí al barrio chino, de conejo. Y te puedes ganar desde televisión, de pantallas planas, videojuegos, celulares, va a haber danza de dragones, te va a estar padre. Y ese día tienes que comer para la buena suerte que empieza el año. ¡No! Los rollos primavera. Ah, vaya. Es que ya ves que en la Marquesa sirven conejo, ¿no? Ajá. Que no es conejo, creo que es marmota, es como rata, pero bueno. Ya ustedes sabrán. Sí, okay. Va a estar así como que muy nutrido. ¿Qué tiempo tenemos? Porque ya nos vamos. 6 minutos. Chicos, 6 minutos. Pues ya pasamos por la sección de jazz, ya pasamos por la sección triste, ya pasamos por la sección alegre. Ya informamos de las convenciones a las que vamos a estar. Y no nos queda más que darles todo nuestro amor a ustedes. Porque pues nos están viendo este año. Podemos decir que ahorita ya aterrizamos, ¿no? Aquí en el foro. Porque todavía el primer programa que se hizo fue en medio del combate, en el stand, el 5 de enero, en el tianguis, ¿no? Se crean frío, gente, estar de pie, estar trabajando, o sea, es difícil, ¿no? Pero lo logramos, yo creo que de muy buen modo, y estuvo muy padre, pero ya por fin pudimos aterrizar aquí y empezar a ver, pues, como que se va a tratar,
Recuerden que si quieren su calendario, póster calendario de la líder familia, lo pueden adquirir por tan solo 40 pesotes. 40 pesotes, miren, y justo se me estaba olvidando que en la Expo de León, en la Expo Comic Panini de León, Defensores de Acna, uno de nuestros amigos también, nos regaló este par de cómics. Dice señor Salvador Quijano, dice saludos desde el Bajío. Un saludote, señor Quijano, gracias por habernos visto, gracias por estar, vamos a estar haciendo promoción todo el mes, de enero, febrero y hasta marzo, que es el final ya de, o sea, la recta final, para vernos allá en el Salón Medrano. Amigos, quien quiera su póster, no lo dude y pídalo aquí a los teléfonos en cabina de la Leader Toy o directamente aquí en el chat. Digan, yo no lo tengo, lo quiero tener, para que se les dé su calendario. Póster calendario, aquí hay muchos. Por acá anda el señor Panini, nomás que no lo encuentro. También está Hannibal Brown, está Lucero Rodríguez, que por cierto, mi respeto y mi admiración a Lucero Rodríguez, porque estuvo cubriendo esta desgracia del choque en la línea 3, ¿verdad? 3, 3, que es la línea color verde pasto que corre desde la universidad hasta los Indios Verdes. Y con un gran profesionalismo y con una gran entereza, nuestra amiga Lucero Rodríguez estuvo cubriendo en el momento. La verdad es que dice, no, mejor ni te acerques ahí, pero las historias que vio, las cosas que pasaron, es digno de una guerrera. Lucero Rodríguez, la reportera más valiente que conocemos, estuvo ahí y la queremos, queremos mandarle todo nuestro amor y una gran felicitación porque hace su trabajo de forma muy eficaz. Uh-huh. Algunos de ustedes la han de conocer, también habrán visto reportajes de Lucero Rodríguez. En el 2019 hizo uno de Líder Fantasma, por cierto, y constantemente nos anda persiguiendo en los eventos a los que asistimos, ¿no? Bueno, ya creo que ya acabamos, ya platicamos de todo lo que va a pasar, ya les comentamos, y pues ahora a poner al día nuestro cuaderno, calendario. Miren, estaba yo que iba a ser como el guión de hoy, que nos lo aventamos así al aire y libre. Dice, porque pues no había guión. O sea, ¿y ese programa qué? Quedamos 140, ¿no? Es el programa 141, 41, me parece, sí, 141. En teoría es el 141 de esta temporada 3. En mayo las cosas van a cambiar, vamos a hacer algo diferente. Yo quiero creer que vamos a seguir haciendo esto, no nos pesa. A veces el cuerpo no aguanta, pero queremos hacerlo para ustedes, queremos estar en contacto con ustedes. Y hay gente que sí se cansa, que sí lo deja porque no le ve, pues no le saca beneficio. Pero como nuestro amigo Eric Contreras, ¿no? Que lleva más de 400 programas o algo así. Y que muchos programas los hizo sin público. Debo decir que yo pensé que si al tercero o al cuarto programa no teníamos público, dije, pues no tiene sentido seguirlo haciendo, ¿no? O peor aún, si teníamos haters. O gente que nos estuviera echando así. Uh-huh. Porque lo pensamos, hay mucha gente que nos quiere ver resbalar. Por eso, todos los programas, todos han sido en vivo. Porque queremos ser honestos con ustedes de que, aunque es un poco casero, o un bastante casero, lo hacemos con mucho amor. Hay gente que lo hace pues de formas más profesionales, de formas más elegantes, con mucho mejor contenido tal vez, pero quién sabe si con el mismo amor. Así es que, pues vamos a continuar aquí en este su programa favorito de la transmisión de Líder Fantasma, pues cuando menos este año, 2023, que ya inicia de forma apresurada, y que pues bueno, ya tenemos los primeros eventos en febrero, 10, 11 y 12. Oye, 10, 11 y 12 de febrero, se va de volada. O sea, nada más debo decirles que hoy es ¿qué? Hoy es 12. 12. O sea, de hoy en 8, digo, de hoy en un mes, estamos en el evento, terminando el evento. O sea, nomás para que vean cómo va de rápido. 10, 11 y 12, la Códice Comic Con. En el edificio del PRI. ¿Qué significa PRI? En Cuautitlán Izcalli, de nuestro amigo Códice Comics, el buen Derry. Luego, en marzo, vamos a tener la Expo Comic Panini, en el Expo Comic Bajío, uh-huh, ahí en el Salón Medrano, el 25 y 26 de marzo, allá en Aguascalientes. Y pues ya arrancamos, vayan sumándose la gente que quiera invitarnos, porque pues cuando ya tenemos calendario armado, pues luego no vayan a empezar con que, no, es que yo te quería invitar, bueno,
Entonces, ya saben que nuestras condiciones son muy, muy tranquilas, así es que pues podemos hacer un gran show y podemos hacer cosas muy bonitas, ¿no? Exactamente. Creo que ya nos vamos para que Jazz los deleite con un dibujo. Entonces, nos vamos con esta bonita postal de mi taza de tiendas Panini. Cuídense mucho, nos vemos en 10 minutos para que ya se empiece el programa de dibujo. ¿Así corto con ese au?